El 19 de julio del 2015, a las 20:54, tres jóvenes que se identificaron como colaboradoras de Ricardo Monreal, fueron detenidas en el aeropuerto de Tapachula, por portar en su equipaje, alrededor de $1,000,000 en efectivo. En sus primeras declaraciones, Venery Jocabet Hernández Ruedas, Lizeth Semenó Ayala y Sofía Olvera Castro, afirmaron que iban en compañía de Monreal Ávila, para abordar un vuelo privado con destino al aeropuerto de Toluca. Habían participado en la operación de Morena en la jornada electoral de ese mismo día, en Chiapas. Una de las maletas en las que portaban el dinero, estaba identificada como propiedad de Ricardo Monreal, y contenía propaganda de Morena. El 23 de julio, en entrevista con el periódico Milenio, niega tener conocimiento de la detención de sus colaboradoras, y asegura, ellas están en ese momento de vacaciones. Venery Jocabet Hernández Ruedas, colaboradora cercana de Ricardo Monreal desde el año 2011, militante de Morena, y directora de Desarrollo Social durante la administración del político en la delegación Cuauhtémoc. En la misma entrevista, Monreal confirma haber estado el 18 y 19 de julio en Chiapas, con motivo del proceso electoral. Y bueno, ¿no está ahí nuestro amigo? ¿Quién habla? Monreal. Ah,